mirá dónde me construyeron una torre. Ah, acá está. Vamos, mátenlo. Y acá te vi, vos que te escapaste. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Ah, acá está. Un mercado. Vamos a ver cuánto te dura. ¡Mátala! Oh, espero que ahora sí. A la batalla. No, tampoco. Todavía tiene más aldeano. No lo sigan. ¿Dónde estarán los otros aldeanos? Mordoñones. Ay, por algún lado deben estar. ¿Cómo me hace perder tiempo esto? Miren, miren, es una vergüenza. Se vienen hasta a cazar acá los ingleses. Estos malditos ingleses no saben cómo recolectar recursos. Bueno. Acá vamos a poner otro castillo. No lo sigan. Oh, vayan a saber dónde se metió el último aldeano, el aldeano de Borgoña. A la batalla. Además avanzan en puntos. Yo tengo que buscar. Oh, y otra vez estos idiotas. A la batalla. Certo. Da. Ah, a la batalla. Te encontré, pequeña. Esta vez no te vas a escapar de mí. No, señor, no, señor. Al ataque. Bueno, ahora sí. Tiene que aparecer Borgoña derrotado. Espero. Bueno, acá está uno de los castillos. otra vez no apareció nada. ¿Qué era esa aldea, no? Certo. Live. Certo. Oye, certo, certo. Bonjour. A ver si con este castillo lo alcanzamos a ver. Lo dudo, pero bueno. Bueno, acá vamos a hacer nuestra base militar. Bastizo. ¿Qué más? Ah, con este era el que hacía el remix. Live. Bastizo. Oh, no. No, okay. Tiene que ser individual. Acá está. Más o menos. Ahí está, Borgoña se retiró. Ah, mira, esta era la última aldeana. Bien. Borgoña se retiró. A la batalla. Vamos. Muerto a los ingleses. Muy bien.
ahora sí hagan el otro. Dos cuarteles acá. Y bueno, así son las cosas. El Age of Empires 2. Espero estar grabando porque esta misión dura bastante tiempo. Bueno, vamos comenzando con la estrategia primordial de los primos. 10 petardos. Apa. Solicitamos refuerzos. Uy, ¿cómo vas a atacar a los aldeanos? Maldito, ya verán, el acero. Conocer a mi acero. Muerto a los ingleses. Oh, sí, están bailando. Que componen filas. Uy. Vamos. Oye. No hace falta seguirlo. A la batalla. ¿Qué fue? Bueno. No sé cuánto tenemos. Oye. ¿Qué es? Pero mientras estamos acá. Vamos a hacer un monasterio también. Con estos hombrecitos que son unos gordos pelados, bastante fuertes, musculosos, con un montón de explosivos, que son suicidas. Con esos vamos a destruir el primer castillo. Oh, el monasterio. Oh, sí. Oh, sí. Vamos. Fuego. Va, espada más bien. Bien. Ustedes mientras están acá, pónganse atrás. Uy, se me paró toda la economía. Qué tonto. Tengan cuidado cuando hacen eso. A ver cuántos granjeros quedaron. 8 nada más. Buah, pero tengo 4 ahí que recogen. Serían 12. Está bien. Granjear 8 también. 10 mineros. Muy bien, pero muy bien. Sigamos minando. Vamos a minar la piedra que está por acá. Después el oro. Total, tenemos bastante oro. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Viene la parte más interesante. Porque ahora nos toca enfrentarnos al primer castillo inglés. Vamos a poner todas las tropas que tengamos. Bien. Aunque vamos a ir con esto. Ahí estamos. Vamos con este pequeño ejército. Así van a ser los ejércitos pequeñitos. Nuestro 4-5. Si hubiese reliquia. Bien. Sigamos. Uy, por acá. Vamos. Ah, acá está. Bien.
Certo. Vamos por aquí. Libe. Oye, no te adelantes. Únete Certo. A la formación. Oye. Vamos, soldados. Libe. Certo. Libe. Vamos a luchar contra Certo. Esos asquerosos ingleses. Certo. Un, dos, tres. Dos, tres, cuatro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, petardos. ¡Exploten! Oh, sí. Su trabajo es explotar nada más. Estos que vuelvan. Que ahora hay que destruir la muralla también con estos petard items. Uy, eso me hace recordar algo. Que era bastante bizarro. Aquí están los petarditos. Que ya vienen encendidos. Ay, una estupidez. Del momento. Bueno, esto, hagan arietes y catapultas si así lo desean. No hace falta con los petarditos. Bien, hagamos otra pasada. Vamos, estos ya van a atacar a la muralla. Está media muerta esa. Así que con tres petarditos ya destruimos la muralla y después todo el resto al castillo y lo bajamos enseguida. Esa es la mejor estrategia para los castillos y para esta misión. Según mi opinión, ¿no es cierto? Va a ser bastante larga, pero es una buena forma de aprovechar al 100% todas las capacidades que te dan en esta misión. Bueno, una vez que se acabó la piedra, vamos al otro. Vamos, vamos, vamos. No interesan los ingleses. Esas asquerosas flechas. Libe, libe, libe. ¿Para qué llevamos el ejército, no es cierto? Vamos al ataque. Primero y principal para defender a los petarditos. Y segundo, para que a los petarditos no los ataquen las flechas. Bueno, creo que vamos a necesitar un poquito más. Antes, cuando yo la jugué, no tenían tantos caballos. No sé por qué ahora de golpe aparecieron puros caballos. Bien. Acá están todos los petarditos. Ahora sí, con este ejército, chavo, el primer castillo. Y cuando destruimos el primer castillo, después nos ataca el ejército de Fastolf. No, Fastolf, ¿qué estoy diciendo? Nos ataca el ejército de Fastolf con un gran ejército de caballos, ¿no es cierto? Por eso estoy haciendo los piqueros. Y también pueden hacer lanzadores de hacha, que son la tropa característica de los franceses. De la civilización de los francos. Vamos, matar a esos jinetes. Vamos al castillo. Ay, mirá por lo que no lo destruí. Todo porque me mataron a dos petarditos. Aléjense del rango de las flechas, eso sí, muy importante.
Certo. Certo. Live. Da. Ai, ai, ai. Que foi? Certo. Oye, live. Ahí se ve todo. Uy, malditas motos. ¿Por qué hacen tanto ruido? Ahí se ven los cadáveres de nuestras tropas. Una vez que se termine esto, ya van a ir muchos más aldeanos a la recolección de alimento. Muy bien. Pipiri, pipi, pipi, pim. Muy bien, con esto ya está. Ya estamos con esto. Con estos petarditos. Alcanza y sobra. Calculo que como dejamos el castillo, uno, cuatro, ya está. Pero me envía 7 para... Son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ven. Por si las moscas. Más vale prevenir que curar. Sépanlo eso. Bien. Vamos, 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 petarditos. Que lo ataquen a estas tropas. Vamos, lancen esas hachas. Pumba, pumba. Los franceses atacan nuestros castillos. Ya basta. Tengo que vérmelas con Juana de Alba. Vamos a ver qué tal te va. Voy a por ti, Juana de Arco. Te espero. Te deseo lo peor, petimetre inglés. Que vengan nomás. Vamos. Vamos, que acá se vienen los otros ingleses. El ejército de Fastolf. Vamos. Preparad esas defensas. ¿Qué fue? ¿Qué ya? ¿Qué fue? Certo. Live. ¿Qué fue? ¿Qué? Ese no fue el ejército. Acá viene el ejército. Y viene junto con Fastolf. Maten a Fastolf. Vamos, Juana. Tú puedes. Moriré por Inglaterra. Ya moriste. Muy bien, los piqueros son muy efectivos a la hora de combatir contra jinetes. Como en cualquier otro juego de estrategia. Los piqueros son el peor enemigo de los jinetes. Muy bien. Chau, Fastolf. Creo que voy a tener que aplicar la técnica de algunas muertes. ¿Cuántos había caminando? 6 y 7. Y 1, 7. Vos que entregaste el oro, pum, muerto. ¿Quién más? Vamos, entreguen el oro. ¿Qué? Ahí está. Ay, no, es mujer. Tengo... Ahí está. Hay que ser un poco caballero.
por lo menos en los juegos. Y en, bueno, y en la vida cotidiana también, por supuesto. Vamos, ataque. Ojo con Juana. Visualicen bien que no la maten porque pueden llegar a perder. Miren ese asqueroso ejército inglés. ¿Qué quieren hacer? No pueden hacer nada porque no son nada. Que ataquen los ingleses. Uno por uno irán cayendo. Acá viene el segundo ataque de esos soldados. Arietes. Bien. ¿Qué consiguieron los arietes? Nada. Por supuesto. Volvamos a la base y regrupémonos ahí. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, estos cuatro, por ejemplo, van a hacer otro castillo por acá. Ahí estamos. Y después se van a morir, pobrecitos. Bien, ¿cuántos petarditos tenemos? Vamos a ir. Otro ejército. Pobres idiotas. Oh, ¿a dónde se fue este? Se fue hasta el otro castillo. Y ahí murió en combate. Bueno, vamos llevando las tropas. Los petarditos del otro castillo. Bien. Bien. Vamos nomás. Al otro castelo. Una forma de ganarle al ejército de Fastolf es destruyéndole, matándole todos los aldeanos, pero están acá, ¿para qué quieren ir? Total, nuestro objetivo es destruir los tres castillos ingleses, ya destruimos uno, ahora vamos a destruir el otro y vamos perfecto. No sé cómo estoy de tiempo, a ver. Son las 1 del mediodía. Y yo creo que comencé a grabar a las 12:30 por ahí. Ya deben estar en la segunda parte, sí. Y no sé si va a tener tres partes. Se me hizo bastante largo. Pero por un buen motivo. Bueno, vamos. Cuatro. Vamos. A la puerta. O a la muralla, donde sea. Bien. Retrocedan, retrocedan. Oh, también vino la ir. Ay, ay, ay. ¿Me lo matan? No, no me lo matan. Bien. Corre, corre. Bien. Las dos torres y la muralla. Listo. Ahora
Con esto está perfecto. La hija. ¿Qué hacen estos acá? Y estos acá. Listo, con esto voy a ir hasta acá. Porque están en cualquier lugar. Y yo ni sabía. Con esta porción de petardos, un poquito más. Ahí estamos. Con estos petarditos. Uy, ¿para qué toca bocina? Ahí estamos. Este ejército y los petardos. Que son bastantes para el castillo ese. Pero bueno. La. Oh, sí. Vamos al ataque. Muy bien. ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Nadie. Nadie y nada. Por supuesto. Oh, ¿y por qué se vinieron por acá? Idiotas. Vamos, rápido, rápido, petarditos. Oye. Hoy todavía no. Esperan los petardos. Andi, amo. Que el combate no se produzca ahí. Dejen pasar a los petardos. ¡Vamos! ¡Al castillo! Dos castillos ingleses destrozados. Ya solo nos queda uno por tomar. Oh, sí. Esos ingleses no pueden construir un castillo más fuerte que el de la I. Oye. Muy bien. Esta es la base inglesa, ¿no es cierto? Pero no nos interesa. Lo único que nos interesan son los castillos. Y con este ejército ya vamos a estar bien. Y bueno, más mándense, carajo. Si tanto quieren mandarse. Opa, upa, upa. Una estrategia bastante buena. Poner a los... las unidades adentro del cuartel. Cosa que cuando ya tengan bastante, como para enfrentarse a esto, así no mandan uno por uno. Uno por uno. Ahí estamos. Ya mandan todos juntos y ya tienen una fuerza bastante buena. Vamos, matarlos. Pero si cada uno ataca a uno, a un jinete, como lo que pasó, nunca se hace un acuerdo. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Muy bien. Oh, perfecto. Este es el gran ejército de Fede.
Tenemos 3 y 3, 6, 68, 2, sería 4, 74 y uno más. Ahí estamos. Upa. Ahí estamos. Bien, vamos a reunirnos acá. Vamos a dejar a Juana como defensa. Y a... Ah, ahí estamos. Y a estos tres. Esa va a ser la defensa. Y todo esto al ataque nomás. Esto vamos a nombrarlo como el ejército número uno. Y esto como el ejército número dos. Y el ataque será. Oh, sí. A por el último castillo. Oh, sí. Ah, era así, por supuesto. Oh, sí. Oh. Vamos, ejército de reserva. Al ataque. A la batalla. A la batalla. Vamos. Café. Hoy moví todo el lugar de del micrófono. Café. No, 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 no. Café. Bueno, alto. Posición defensiva. Bueno, a ver, tenemos. ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué mierda hacen ustedes? No se malgasten contra un mercado choto. Cinco para esta torre. Y cinco para esta. Bien. Vamos, destruirlos. Y creo que voy a necesitar más petarditos. Vamos. Ataque esta, la primera torre. Y esta, la segunda torre. Y esto ya para la muralla. No, 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 uy, no. Pero vamos, ejército. Al final, a los que iban a atacar al castillo tuvieron que atacar. Pero bueno, ahí vienen los petarditos. Y van a ir al castillo. Ole. Ole. Oye. A ver si no ataca para abajo. No ataca para abajo, perfecto. Vamos, vamos. Los grandes petarditos. Vamos. Vamos. Destruirlo. Vamos. Este es el último. Los ingleses tendrán que devolver el Valle del Loira a Francia. Otra victoria de Juana de Arco. Oh, sí. Perfecto. Después de Paté, se rompió el mito de la invulnerabilidad británica.
Ahora, nuestro ejército sabe que puede ganar, pero solo si somos hábiles y audaces. Los ingleses son un enemigo realmente mortífero, pues la puntería y velocidad de sus arqueros ha diezmado muchas cargas de los caballeros franceses. Para empeorar las cosas, sabemos que nos enfrentamos a enemigos por ambos frentes. Los consejeros del Delfín dedican cada vez más tiempo a sus confabulaciones, celosos de la influencia de Juana en la corte. Rezo porque Juana pueda completar su misión divina antes de que los envidiosos consejeros del rey la traicionen. Oh, increíble. Muy bien, están en todos los sentidos, menos la economía. No tenía así tampoco, ni esa gente. Militar, más bien. Militar fue todo. Increíble, ¿no? 12 unidades matadas, 285 unidades perdidas. Edificio arrasado, oh sí, mayor ejército de 51, increíble. La mía de 500 recogidos fue lo que más. Muy bien, y eso fue todo. 1 hora 44, tres partes, increíble. Bueno, y esa fue la misión número 3, la limpieza del Loira. Será hasta la próxima. Adiós. ¡Oh, sí! Si te gustó este gran video de este gran juego, no dudes en suscribirte a mi canal si quieres recibir todos los días los videos que subo. También puedes añadirme como un contacto si lo deseas. Y no te preocupes, porque Fede siempre aceptará tu gran y gloriosa solicitud. ¡Oh, sí! Y por supuesto, no vayas a olvidarte de ver este gran y glorioso video en alta definición. Saludos.